mucho importante, como decís. Otras veces por ahí no han logrado su cometido. Hoy sí lo han logrado, han trabajado con tranquilidad en el depósito del súper. Si bien en las cámaras está grabado quiénes son, bueno, se han llevado mucha mercadería, tanto de alimentos como productos de limpieza y demás cosas. Tuvieron prácticamente varias horas para trabajar, es por eso que el robo ha sido de importantes proporciones, ¿no? Todavía no sé si tiene contabilizado la cantidad de cosas que se han llevado porque es muy reciente todo, pero sí pudo advertir eso, ¿no? Sí, todavía no hemos podido contabilizar porque, como decís, es muy reciente, pero bueno, las cámaras registran el ingreso a las 2 de la mañana y de ahí en adelante hasta que amaneció prácticamente se han despachado con la sacada de mercadería por medio de un terreno baldío. Digamos, el depósito da un terreno baldío y esa es la forma en que lograron sacar la mercadería. Claro, el patio da a un terreno baldío que está sobre la calle Socorro, que si bien está tapialado y con un portón, ha sido forzado y han usado ese lugar para como aguantadero, digamos, para ir sacando las cosas. Bueno, esta situación imagino que es preocupante, sobre todo por el robo, pero también para su comercio, ¿no? Digamos, hay que volver a abrir, digamos, se complica la situación económica, ¿no? Con todo esto. Sí, la verdad que es un golpe económico fuerte, pero bueno, como hablaba hoy con Gabriel, para quienes no conocemos otra forma de vida más que la de laburar, es poner lomo y seguir adelante.